Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la construcción del Centro de Atención a Visitantes en Palenque, Chiapas, conocidas por sus siglas como CATVI. Llamativo Centro de Atención a Turistas y Visitantes se construye en Chiapas con materiales de la región. Conocidas por sus siglas como CATVI, serán espacios físicos para impulsar el patrimonio cultural de las 15 zonas arqueológicas circundantes al Tren Maya, donde el director de sitios arqueológicos del Tren Maya compartió que el CATVI se encuentra dentro del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, cuyo objetivo es crear espacios físicos e impulsar programas con el apoyo de distintas instituciones que aportan valor a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural, material e inmaterial en 15 zonas arqueológicas circundantes al proyecto Tren Maya, lográndolo a través de tres acciones fundamentales. 1. La intervención en zonas de servicios que son espacios administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que permitan la correcta operación y funcionamiento del sitio arqueológico. 2. La construcción de centros de atención a visitantes, conocidas como CATVI, que serán espacios colindantes con las zonas arqueológicas del INAH para ofrecer un servicio de calidad en la atención de los visitantes, con un ordenamiento y regularización de comercios, los cuales serán administrados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. 3. El impulso de programas culturales coordinados por FONATUR Tren Maya y administrados por la Secretaría de Cultura. Dicho proyecto se encuentra en un predio de 3.4 hectáreas, propiedad de FONATUR, una zona recuperada que ya contaba con la infraestructura. Se encontraban diversas edificaciones construidas hace 10-12 años, como son el estacionamiento, las tres palapas de forma elíptica, cubierta de hoja de palma o guano, la edificación rectangular en dos niveles, entre otros. Entre las 15 zonas arqueológicas donde se verán estos centros de atención al visitante, 7 son los más importantes, donde destacan Palenque, Calakmul, Uxmal, Etzna, Chichén Itzá. Hace unas semanas ya iniciaron con la construcción de estos centros y el CATVI considera rehabilitar y remodelar los espacios y construcciones existentes con una propuesta arquitectónica que pretende consolidar el objetivo de origen del Centro de Atención a Visitantes, cuyo propósito es el de facilitar el ordenamiento de las actividades turísticas y comerciales de la zona arqueológica de Palenque y preservar las áreas naturales. ¿Pero en qué consiste el CATVI? El CATVI ayudará a impulsar programas culturales para los turistas y habitantes, un apoyo para fortalecer el turismo nacional e internacional, que contará con zona de estacionamiento en una superficie de más de 12.300 metros cuadrados y con una capacidad de más de 210 cajones para automóviles particulares, y además tendrá espacio para 20 autobuses turísticos, y en su interior se plantarán árboles para proveer de sombra y delimitar las áreas de rodamiento y cajones. Asimismo, como acabado de la superficie, será permeable ecológico. Este centro de atención a visitantes también contará con un marco de acceso, que además servirá como un vestíbulo para recibir y brindar información general a los visitantes. Esta gran construcción también contará con una palapa introductoria,
Del marco de acceso, el visitante llegará a una palapa, donde será recibido con información audiovisual multimedia de lo que podrá ver al interior de la zona arqueológica. Como parte de los trabajos de remodelación, se reemplazó la palma natural que cubría las palapas y en su lugar se colocará nueva palma con retardante al fuego, que nos ayudará en un mejor mantenimiento. En este espacio también se contará con una zona de fuente de refrescos y de estancia. Esta zona también contará con un andador comercial. A través de la palapa introductoria se podrá acceder a un pasillo que en sus laterales los artesanos y artesanas de la región, así como sus comerciantes, tendrán un espacio para ofrecer sus productos locales. Este pasillo estará cubierto con un arco maya, que es una estructura a base de rieles de tren recuperados y cubierta de palma natural. El diseño del pasillo tiene una forma de cruz en planta. El tramo más largo unirá a la palapa introductoria con la segunda y tercera palapa existentes y el otro eje conectará a la ala norte. En este espacio, para la venta de artesanías y en el ala sur, que es la palapa para el área de comidas. Esta zona también contará con tienda de artesanías. Este espacio se considera para la venta y exhibición de artesanía local. También encontraremos la zona de alimentos, módulos sanitarios y edificio administrativo. En este gran proyecto también estará integrado la plaza exterior y andenes de traslado a zona arqueológica. Se trata de un espacio o plaza semicubierta que también es la zona de andenes de partida y llegada de los visitantes a la zona arqueológica por medio de autobuses o vehículos con características especiales para su adecuada movilidad. Otro de los elementos complementarios con el que contará este gran proyecto se compone de un área de taller o bodega de mantenimiento y patio de maniobras, una zona de servicios sanitarios para choferes, caseta de control y vigilancia, así como estacionamiento de bicicletas. Como vemos, será un gran centro para el turismo y habitantes de la zona, y así poder agilizar las visitas en las diferentes rutas. No cabe duda que este gran proyecto del Tren Maya detonará la economía de la región y ayudará de gran manera a la economía local, con los habitantes que se dedican a negociar diferentes productos. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan acerca de este gran proyecto que el gobierno federal está construyendo en esta zona del sureste mexicano? No olviden en dejarnos sus comentarios y suscribirse al canal. Nos vemos en nuestro siguiente video.